no hay una conexión que conecte el tablón con el cerrito o con los refinamientos que están en el incluso en el seguro. Sí. Si vas a ir al seguro que estás en los viveros, tienes que salirte a tomar el vino para ti. Y ahí por eso yo trataba de decir, estaba proyectado ya porque sí hay una, o debe haber una vialidad en esa zona que conecte la zona de seguros con la zona acá de viveros y Parón. Ahí nada más sería cuestión de planeación, revisar y como se eche una constancia donde. ¿Tenemos tu bueno? Sí, sí. Y aparte tendría que pasar también un patrimonio, ¿no? Porque es terreno de la zona. Es que habría que ver cómo se maneja, porque va, si bien van a construir un parque local, pues lo que va a construir es una vialidad que al final de cuentas va a ser parte o patrimonio del municipio. Aquí yo creo que el municipio no se está desprendiendo de nada, más es darle autorización para intervenir una propiedad municipal con la vialidad. Sí. Es decir, darles permiso para que hagan la calle por propiedad municipal. Y planeación tendría que cuidar mucho lo de que cumpla con lo de que se ponga. Sí, que ahora va a ser al revés, ¿no? Nosotros como comisión, si están de acuerdo, autorizamos a que la jefatura de planeación nos dé el... Siempre que pues que estamos de acuerdo siempre que planeación determine que es factible la solicitud. No es necesario que subas haciendo el dinero. No es necesario. Pero igual yo creo que no tenemos que dirigir un. Sí. No estoy diciendo a respecto a la planeación, diciéndole que estamos. Y fíjense que la seguridad pública nos decían, pues, cómo tiene que hacer un rodeo tremendo para poder. No, sí, hay algunas que están llegando por acá. Sí. Que se evitan hasta 25 minutos los incendios de la seguridad. Entonces con esa conexión en 5 minutos está. Entonces a nosotros nos pareció viable y me parece muy bien el proceso que menciona Chelo, que sea la jefatura de planeación que nos diga el lineamiento a través de la revisión que tiene que hacer, y igual así como le vamos a entregar un escrito que nos regrese la respuesta. Sí. Perfecto. Bien, fíjense que atendiendo la petición de la última reunión de la sesión del ayuntamiento en la que decíamos que era importante ir revisando las realidades que se quieren priorizar para el recurso que el préstamo que se solicitó de los 100 millones, le solicité al director de obras públicas que viniera y nos presente cuáles tienen ya contempladas, o sea que nos diga a través del estudio que han hecho cuáles y por qué no. Yo le mencionaba que no es definitivo, pero que nos tiene que ir presentando qué avances tiene. Una de esas calles, yo creo que no tarda en llegar, ni que no ha hecho llegar. Entonces, una de las calles como prioritaria, pero la quisimos manejar independiente porque es urgentísima y ya se incurre que ahorita no hay una partida de donde tomarla, ¿sí? Igual ya la le queremos ir dando prioridad o por lo menos presentarla aquí para que veamos. Si realmente es necesario o no es necesario. Entonces, ¿es rehabilitación o no? Esta sería. Rehabilitación con reencarnizado. Sería reencarnizado. Asfalto. Es lo que se está poniendo. Autorización en pleno de ayuntamiento para la creación del proyecto denominado pavimentación con reencarnizado asfáltico en el ingreso a Seingur y Rasta Municipal. Analizar la posible fuente de financiamiento para este proyecto. Quisimos retomarlo, ya que es una realidad que urge. Y pues igual que me agradecemos aquí. ¿Dónde está? Donde termina la parte más fea de la carretera. Ahí, a la derecha. Sí. Te lleva la punta de tratamiento.
y la... Sí. Ajá. Oye, hay una zona de... Sí. Y aquí está en el... la carretera. Así será unos 2 kilómetros y medio. Ahí está. No, 2 kilómetros. Sí, a ver, aquí tenemos el dato de... Nada más es en 4 carriles. Es 4 carriles. Aquí está una copia del corte de lo que sería. Son... ¿De cuántos carriles se están? ¿Más se parece para si fuera un barro que tienes? 500, si no, creo que arrastre más a ellos. Sí, la avenida proyectada también es de las que están en el estado municipal de desarrollo. ¿Sí? Sí. Está proyectada... Es un kilómetro... principal de 4 carriles. Ah, es un kilómetro. Lleva el seguro, lleva el rastro y ahí hay una parte del tratamiento y aparte hay casas por allá dentro. De hecho, del lado izquierdo hay una escuelita. Ok. Y aquí vemos, aquí está el seguro, está aquí, acá está el rastro. Pero este es de acá de la casa. Si gusta. Y también como lo solicitamos en otra sesión de nuestra comisión,
el arquitecto David, como invitado el día de hoy, nos va a presentar un análisis de cuáles calidades pudieran ser incluidas en esa línea de crédito y para ya nosotros ir teniendo un panorama de poder decidir en su momento, ¿sí? O sugerir o descartar. Sí, okay. Esto sería una parte de tu lindo. Sería parte, sería el punto número 2. ¿Te lo tocó? Sí. Ah, bueno. Ok. Ya, ¿otra vez no de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo que se le dé prioridad a ese. Si está de acuerdo que se le dé prioridad a la prioridad. Sí, adelante. Adelante. Como el mundo una partida, ¿verdad? Para la del segundo. Mientras imprimían, pero no se tenían nada, pero si me da que hay gente, a veces se
traiga un plan a cada uno igual que este. La Colosio. En este solamente vienen los materiales de las utilidades. La Colosio también la intención es darle mantenimiento. La Colosio ya tiene partes que se están hundiendo, sobre todo aquí a la gasolinería. Si vamos a ir, vamos a darle el puerto de Cantabria. Tiene partes ya con deformaciones que también ya se requieren de, en ciertas partes un macheo y después un sello. Es más o menos donde ha tenido mucho que se realice una calle, ¿verdad? Sí, exacto. Tiene partes que están ya, bien, tiene partes dañadas. Le funciona a la cosa también una rehabilitación, un mantenimiento. Un bachero que lo necesite y un sello. Un sello para volver a dejar en unas condiciones, por lo menos asegurarle a otros años más. Hay las demás que tenemos aquí, sí estamos planteando ya una retroalimentación hidráulica, que son medidas principales. Aquí estamos marcando el tramo de Morelos, de Gómez Morín a César González. Gómez Morín a César González. Que César González era de espaldas de la Unión Deportiva, de la parte de atrás de Peche Morelos, de la Unión Deportiva. Entonces, pavimentar lo que es esta, la calle Morelos, desde Gómez Morín hasta César González, son 4 cuadras en lo que es el proyecto. Pero un piso lo van a El tramo de la Unión Deportiva es el que ya se va a pavimentar y ya es el recurso federal. ¿Cuál? Pavimento con concreto hidráulico. La Morelos. Entre las partes, a ver si no me adelanto. Entre lo que estuvimos platicando en su momento con la parte de esta línea de crédito, era irnos sobre proyectos muy sentidos y muy concretos y entrarle con obras de concreto hidráulico, la mayoría, o obras. Sí, porque si agarramos esa línea, ese recurso y lo dispersamos en repavimentaciones o rehabilitaciones, se va a perder, no alcanza. Entonces, entre las condicionantes que le ponemos al presidente cuando estuvimos platicando era eso. Si vamos a tener proyectos con realidades que sea para dar una solución a largo plazo, a medio plazo. Porque si quieres sacar 2 millones para recapitular esto, 2 millones para recapitular esto, se te va a disolver el recurso, no vamos a atacar el problema de fondo, y en 3 años esas realidades van a tener los mismos problemas que tienen ahorita. Sí, muy diferente que si nos vamos con proyectos de concreto, hidráulico, para que se garantice a largo plazo. Porque el crédito está a 15 años. Si hacemos obras que no duren cuando menos 15 años, no va a servir de nada. Si nos vamos a una reinterpretación, por ejemplo, ahorita veíamos lo del Seipure o López Mateos, sí es necesario, pero eso en 3 años vamos a verlo y se le va a tener que meter más recursos. Entonces, ahí sería muy cuidadoso en esa parte. Si nos vamos a meter, voy a dar un ejemplo, aquí con Santo Rojo, al Boulevard, si lo vamos a hacer, que sea concreto hidráulico a partir de donde no tenga. Si no, insisto, la recarpetamos en 3 años, va a tener los mismos problemas, porque es lo que pasa con el asfalto. ¿Cuál sería una obra? Por ejemplo, tenemos la López Mateos de las colonias a la carretera. No, de las colonias a Ramón Morín. Se reencarpetó hace 3 años. Y ya tiene zonas que están malas, porque es asfalto. O la parte de Gómez Morín de. Como de la Colosio, de Carnicerito a. No me acuerdo cómo se llama la calle, allí en la entrada a Jardines. Bueno, donde Gómez Morín deja de tener concreto hidráulico. Hasta la glorieta. Se recarpetó en la administración pasada, el primer año. Y ya está mal, ya está deteriorada. Si nos vamos con ese tipo de políticas para la aplicación de esos recursos, nos va a llover sobremojado. ¿Por qué? Es una línea de crédito que está a 15 años. Si la obra no dura cuando menos 15 años, entonces no vale la pena que la hagamos. Ese sería mi punto de vista. Obviamente tenemos que platicarlo y
tenemos que priorizar. Pero yo creo que sí deberíamos de partir de eso. Que la obra dure cuando menos, que esté garantizada su viabilidad cuando menos, hasta que se termine de pagar la renta. Que para que haya, para que duren esas, a cualquier obra necesita ser concreto hidráulico, y obviamente bien hecha. Pues. Sería mi intervención, pues. Porque si lo empezamos a dispersar en carpetamientos, en macheos y cosas de esas, y se va a notar y vamos a dejar el problema del mismo tamaño en cuanto a la deuda. Sí, de hecho, perdón, Luis. No, yo digo que estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado, nada más que va a haber en algunas avenidas que va a ser difícil que alguien nos quiera hacer un trabajo con una garantía de 15 años, como las que son muy transitadas. Sí, sí, sí. Yo se refiere a que te dure el trabajo. Sí, claro. La realización, la capacidad de hacer todas esas. En 15 años no le tenemos que dar mantenimiento también. O no mantenimiento mayor, a lo mejor sin calamateo. Más o menos, ¿cuánto tiempo te garantiza el concreto? Depende de la constructora, pero y depende del tráfico, ¿no? Puede que tenga 20 años de vida, pero dura más. La tele del centro tiene 20 años. La calle de Vallarta. Pero donde hay. González Gallo fue una de las primeras que se hizo pues, que ya no es lo mismo, a lo mejor. Digo, tenemos otros ejemplos que no han durado tanto, como el Boulevard. Nada más esa parte sí la que hay que cuidar. Esa parte sí la que hay que cuidar. De hecho, coincido plenamente con lo que mencionan Alberto. Y de hecho, la propuesta que están, los tramos que están atrás de aquí, de los medios principales, todos son para hacerlos en cuestión hidráulica. Menos la población de Matadero, que son las únicas que sí requieren un mantenimiento para que. Entonces ahí yo propondría que no metamos este recurso, o sea, que sea de ya sea del presupuesto que tenemos para obra pública este año, o con otro recurso, pero que sí, esto que tiene que ver con la ley de crédito, sí sea a realidades principales y con concreto hidráulico. ¿Tienes idea de cuánto costaría darle mantenimiento? Ya tenemos un listado así tentativo de un aproximado de cada tramo. ¿Quiere lo propio? No, nada más, no, no, no. Pero si sí, saber cuánto se gastaría por darle nada más a mantenimiento. La propuesta concreta va en el sentido de lo que dicen Alberto. Se están proponiendo esos tramos es que yo voy a mencionar para que algo sea un proyecto ideal y no por el capital. Yo mencioné la otra materia de Colosia porque son principales que sí requieren ya de mantenimiento y no nos conviene enterarse. Si no se van a seguir deteriorando. Y yo buscaría la opción de que el recurso proveniera de todo. Entonces, pues, de lo que ya tenemos presupuestado por obra pública, en el presupuesto normal que podemos hacer. Aquí hay una cara de las principales. Gracias. Las principales que tenemos para los proyectos. Vale. A excepción de Colosio, y otros materiales, todas las que están marcadas como principal producto de naranja, es para gastar colocando el proyecto hidráulico. Y ahorita lo voy a explicar, viene por ahí el tablero de la colonia del Carmen, que ya está pavimentado. Pero nomás nos llevamos porque es importante echarle a andar este tablero, aunque ya tiene en concreto el 18 de marzo y el 20 de febrero. Pero todas las que están marcadas con color naranja, la propuesta concreta es que se les ponga en concreto nuevo. Con excepción, López Mateos. Exactamente, con los, la excepción de esas dos. Aquí. Sí, los puedo rayar, ¿verdad? Hay. Sí. Bueno, López Mateos y Colosio. Todos los demás estamos planteando que sea concreto hidráulico. El número 12, la que está haciendo con el número 12, es la continuación de la corte de los Ramírez, de espaldas de la unidad, de donde ya está pavimentado hasta la Laguna Marín. Para darle a ese eje continuidad en concreto, que es una de las entradas y salidas principales de la ciudad, la Avenida Colosio. Lo mismo la Morelos. ¿Están numeradas en algún orden de prioridad o nada más están numeradas? No, las numeramos para identificarlas, pero no como prioridad. Ya la prioridad se la tendrán que dar ustedes, de acuerdo a lo que platiquen y ver qué consideran que es más importante. Están solamente con el fin indicativo para ubicarlo. La número 12. La número 12 es la calle Morelos, de espaldas de la unidad a Gómez Morín, para asegurar que ya es a la 11. La 12, de Cesario González a Gómez Morín. ¿Qué dice? Porque lo que está en azul
es lo que ya hay en curso para implementarlo. Entonces es la 11. Sí, el número 20 es el primer recurso y este es el que está. Supone que este es el acuerdo de fondos de acceso. No, este es el recurso federal. De los recursos federales del ramo 23. Entonces, ese dinero se supone, si todos hay alguien que manda, debe ya de depositar ese dinero al municipio. Por eso se puso en azul, porque esa ya será a poner concreto con el recurso que ya decía. La intención es darle continuidad de César González a los mecanismos. Lo mismo la flota contaminante, para ese cambiar, pues dejarlo en concreto. Luego, otras de las avenidas que están muy concluidas y son tres tramos que requieren poner el concreto hidráulico, es la que mencionaba Norberto, la López Marín. Hay un tramo de la avenida Colosio hasta la calle, se refiere el nombre, la del Hospital Regional. Amado Nervo. De la avenida Colosio a Amado Nervo, ese tramo se está proponiendo en concreto hidráulico. Luego, el tramo que está junto a Cristo Rey, también se está proponiendo para poner el concreto hidráulico, y el tramo de Jacarandas, que está de un poco más adentro de Jardines, hasta donde termina el puerto de Rey, que también está en las partes, está muy dañado. Con esos tres tramos, toda la Roma y Morillo y Jacarandas ya quedaría concreto, quedaría en condiciones, ya en condiciones mucho mejores de San Anita. La otra que es en azul, que aquí no tiene número, pero es la carnicerita, pues esa también ya tiene recursos. Es la que es en azul. Esa ya tiene recursos también ejecutados para este año para hacer el proyecto de la obra. Esa sí es fundamental. Y luego se está proponiendo la Ricardo de Calá, que es la que tiene una columna. Ahí está con azul, arquitecto. Hay dos con azul, la carnicerita y una que está aquí, justo al 20. Sí, esa es la que acaba de decir la Morelos, que ya está recurso federal para esa calle. ¿Tú es Morelos? Sí. Es prácticamente lo que está entre la unidad y el colegio. Es correcto. Es una sola cuadra. De la unidad, señora, de los colegios de unidad. Hasta la Gómez Marín. Tanto Jorge Curralde como Morelos están proponiendo hacerlas en concreto, que son de los dos. Y ese con el cual se salió de los más transatados. Luego, la carnicería de Estena Sur, pues esa ya se tiene que tener cerca de la universidad. Está proponiendo también la mitad de Alcalá, es la que tiene el número uno. Es una parte de ahí. La que tiene número uno, Ricardo Alcalá también, el congreso. ¿Y la parte de abajo? La orientada completa, la Ricardo Alcalá. Bueno, no completa, el Padre Mosé, el siglo de viajes. Todo lo que está ahorita en asfalto, desde la misis, como se sale hasta la ciudad, hasta el siglo de viajes. Está proponiendo la Ricardo Alcalá, que está proponiendo la Matamoros, la Matamoros de la central de buses, hasta el interior. Ahora es hasta la Ricardo Alcalá, ¿no? La Ricardo Alcalá es hasta la Mil. Ricardo Alcalá sí. Es de la Mil hasta donde está. Ese ahí está, es la 01. Luego la Matamoros, de Boulevard hasta donde termina el Camellón, ahí está el Pueblo Pepe. Aquí se está proponiendo que si no es principal, pero tiene mucho grupo, sobre todo en la fiesta, el camino pequeño de la. Un camino de calle que sale abajo de la central de autobuses, Calderón de la Barca. Y luego se está proponiendo también aquí la Santo Romo. La Santo Romo pasando el río, la de Camilla. Exactamente, también es la número 7 para darle continuidad. Y luego se está también proponiendo la continuidad. Bueno, esta es la Santo Romo, en Aguilillas hay dos accesos principales, un 18 grupo de gente de tráfico que están en la tarde, que es la calle Tucán, y la 18 que viene siendo la de Arco. Yo creo que ahí también sería bueno, yo no sé,
¿Te acuerdas cuando tú ibas, Roberto, que decían que era un callejón y que iba a ser una calle? ¿En dónde? Creo que es paralela a la calle de la colonia del Carmen. Esa medida de la colonia, esa calle de la colonia está de vecino. Se debería de buscar la opción de hacer sí, el parque. Sí, los si vienen. Ah, si vienen. En la 5 y la 4. Perfecto. En la grilla, el 14 y el 18, es la calle Tucán y la calle Tranquilo Yate, que tiene sí, muchísimo flujo de gente y están desarrolladas las dos calles. Son los accesos principales a esa colonia. Y luego, el que usted dice, señora, es el número 4, sí. La intención es pavimentar la calle Universo en concreto. Para echar a andar el parvial precisamente, que es el número 5, sí. Entonces cruce de 5 de febrero que nos llevará a Magleto. Echar a andar el parvial y donde viene el círculo en el cruce, quiere decir que hay que trabajar el nodo, porque a ver, echar el parvial a andar, hay que ser más localizado. ¿Sale ahí por San Miguel? ¿O dónde sale este? Ah, del otro lado, sí. Donde está el puente peatonal. Hay un puente peatonal. Ahí hay que avanzar los tallos. Exactamente, ahí va a salir. Entre los tallos y el puente peatonal. Exactamente. El puro puente peatonal ahí sale. Se supone que esta te bajaría aquí a. A San Miguel. A San Miguel, ahí San Miguel. Ya sería un solo sentido. Sí, la lógica de esa sería entrar al bulevar, no cruzar el bulevar. Sería tratar el nodo vial, porque al echar el nodo vial, hay que semaforizar. Sí, pero es ingreso al bulevar nada más, no lo cruza. Entonces habrá que definir si semaforizando se puede generar el cruce. Pero si hay condiciones para ingresar por ahí. O solamente el ingreso al bulevar y que se retorne más adelante. Pero si no es el círculo, habrá que trabajar para. ¿Qué es más conveniente? ¿Que la 18 de marzo sea entrada o salida? No, la propuesta es que el 18 de marzo sea salida. ¿Salida? Sí, es conveniente. O sea, es que ahí es donde está el semáforo con los buses y todo, con el tema de. La intención era esa, que el 18 de marzo sea. La salida, el poniente oriente. La 5 de febrero sea el poniente oriente, o sea, hacia Tepa. La universo sería la que clasificaría los dos sentidos. La universo. Pero sí echaron a andar ese parvial que ya está muy saturada. Es otra de las propuestas. Otra propuesta es el número 15, terminar con Medina Blanca, lo que resta, para que ya quede reconstruida esa salida al periférico. Y otro. Vamos a ver parte de la discusión después. Sí, la número 10, ya hay un recurso para este año para implementar un trabajo de la calle de Santa Bárbara. Entonces, la intención sería ver si se puede continuar lo que reste a donde ya tiene concreto para darle la continuidad al periférico. Y hay otra que también es importante y bueno, ha quedado rezagada, la número de 17. Terminar la González Gallo, que está a Méndez, que tiene mucho grupo de gente. Aquí estamos proponiendo esa propuesta. ¿Tienes esa propuesta? Pero habrá que revisarla si se le da continuidad. Para vincularla al centro de Universidad de Los Altos, aunque ahí ya es una realidad nada, habrá que analizarla. Aquí en el canal lo estamos considerando, el circuito. No sé si también por el tema de. Ahí te van dos partes que yo consideré importantes en el circuito. Ver la posibilidad de darle continuidad, aunque sea una parte, en la segunda etapa. No sé, hacer una conexión hasta cordilleras, o incluso dejarla antes de ir para la ganadera o algo así por esa zona, porque creo que una persona. Y otra, terminar. La parte de fraccionamiento Guadalupe, meterle los cuatro carriles centrales, porque también eso es algo que está limitando mucho el. Sobre todo la parte de tránsito. En el fraccionamiento Guadalupe son que dos cuadras. Deben de ser unos 200 metros, yo creo, como mucho. ¿Dónde faltan los cuatro carriles centrales del circuito interior? Yo creo que sí es importante eso.
aunque ya tenemos un semáforo en el cruce con el Boulevard Catín, que nunca va a pasar. Pero esos cuatro carriles centrales yo creo que sí son necesarios en el distrito interior. Y te digo, ver la posibilidad de sacarlo para que lo viera, ¿verdad? Ese sería lo ideal, a lo mejor si quieres un mismo, pero a lo mejor ver si lo verdad. Pues eso sería lo normal, porque aquí ya conectarías con el par vial que le darías esa lógica pues de atrás. ¿No quieres conectar con el camino con todo el otro? Conectar que vengas a Santa Bárbara a la capilla. ¿De la capilla? Sí, sí. Sí. Nomás que para allá este no. Sí, si haces esa conexión, pues, lo habilitas con asfalto. Además ahí ya estaría pensando en una vialidad estatal, yo creo, si lo habilitaras como tal. Ya que se sí. Eso es importante. Para las delegaciones no hay ninguna. Ahorita es suficiente en la cabecera. Hay que ver la delegación. Yo creo que en Mezquillas hace falta un ingreso, de hecho ya hay un proyecto, creo, o anteproyecto de ingreso también en Mezquillas. ¿Ubicas donde está la gasolinera? A la puede entrar. Adelantito ahí con un tipo de libramiento que te lleva hasta Comatlán. A esa altura más o menos, hacer un ingreso por donde está la carretera. Y en Alías, podría ser un proyecto interesante en Capilla de Mezquillas. En Capilla de Guadalupe, también hay dos o tres obras que yo creo que son sería importantes sacar, sobre todo para la parte de los ingresos y salidas del pueblo. ¿Tienen los ingresos para la obra? En Pegueros, yo creo que uno va a salir dentro de la capilla. Camino a la meta, camino a Magueyes, en Escala. Podríamos ver también algunas obras divertidas en delegación. Así en términos generales, yo creo que sí, este recurso, esta línea de crédito, el ánimo con el que la autorizamos y que nos costó mucho, todo por el juego amigo, pero sí es que cada peso de ese recurso se ha invertido, primero, en vialidad principal, segundo, a largo plazo, y tercero, que beneficie a todo el municipio, no nada más la vialidad principal, es decir, yo mismo tendríamos que destinarle una hora considerable a cada una de las delegaciones y que vaya en el mismo sentido, vialidades y concreto a largo plazo. Porque, insisto, los 100 millones de pesos se te pueden acabar en pero la idea de esto es que esto trascienda. Pues, pero todo lo que digo que sí es asfalto, ¿no? No, hay dos que se descartan como. ¿Quién más necesita? Esas son las que quedaron para el arquitecto. Esto es una, así como una de largo trabajo que están haciendo, no es algo definitivo. No, no es definitivo. Además de que ustedes son los que tienen. Yo aquí le pongo un pelo como más 5 o 6. Igual no tantos pelos, pero también falta mucho en las. Eso es una propuesta. No, es que esa no. Lo que pasa es que la lógica está. La idea es que tenga un beneficio general, sí, no exclusivo para una colonia. No, no, pero hay muchas personas que ellos quieren cooperar, que la ayuntamiento con una parte y con otra parte. Tendríamos que ver con otro tipo de recursos. Que no se nos debe quitar de la cabeza que este recurso de la línea de crédito es vías principales, es decir, que no nada más tenga impacto en una colonia o unas cuadras, que tenga un impacto para el desarrollo ya sea de la cabecera municipal o de las delegaciones. Porque sí, en las colonias, bueno, si te vas a San Gabriel, puede haber dos, tres necesidades en cuanto a realidades, pero es algo muy local, es un beneficio para la colonia en particular. Lo que pretendemos con este recurso es ver un desarrollo o que impacte la parte de las realidades de toda la región urbana, no nada más de una colonia. Sí, pues. Tú, bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Esto es de los que te quedaste hasta las 7? Sí, yo creo que, bueno, de la nativa, este ejercicio que estamos haciendo ahorita es como el arranque, ¿no? De una primera revisión de los posibles proyectos. Sí. Es un primer diagnóstico, es una propuesta que obviamente, pues,
esa revisión y en su momento haremos la selección, ¿no? No es general, no es como una de todas las medidas, ¿cómo se ve están? Si son de concreto, si son de asfalto, si son empedrados. ¿Ya tienes ya la presión? Esa es la propuesta, exactamente. Una primera propuesta, ¿de qué partiríamos? Obviamente, yo creo que tenemos que hablarlo el ayuntamiento, ¿sí? En Cabildo, hacemos. O sea, lo estamos viendo aquí como primera instancia, que yo creo que es a la que nos corresponde, y, pero lo haríamos también en conjunto con los demás regidores. Entonces, ¿cuántos son, David? Aquí, como yo les explicaba, Alejandro, hicimos, nos enfocamos en veredas principales, que son las que están remarcadas en un color rojizo en la naranja. Está. Este es el mismo. Si están enumerados aquí bien listados. Okay, ya está. Todas, todas están propuestas para hacerlas en concreto hidráulico. Menos López Matadero y Colorado Seguidores, que necesita que les surge ya un mantenimiento, si no se van a seguir retirando. Si no entran con la línea de crédito, bueno, pues habrá que ver con qué otra recurso entra, pero se mantienen aquí porque son principales. Todas las demás están propuestas en concreto. Los que están aquí en el sur, es porque ya se tiene recursos. Exacto. Y en amarillo, casi no se merece, pero en amarillo pusimos el bulevar. Lo puse en amarillo porque el bulevar pues, es punto y aparte. Ahí, si se ataca el bulevar, se va a continuar ni con el línea que está como entonces, habrá que ver qué hacer ahí. Y ese bulevar ya casi todo requiere. Yo creo que el bulevar sí le tenemos, pero tú eres el que sabes. Pero yo creo que al menos en un tramo, aunque sea pequeño, sí tienes que meterla de los líneas de crédito. ¿Por qué? Algo. Yo creo que la línea de crédito, que fue un punto comercial, que sigo sosteniendo yo, que es una obra buena y un impulso bueno, tiene que ser muy cuidado en cuanto a lo social y lo político. Muy cuidado con mi cita. Si no le metes al bulevar, no se pinche el bulevar, está de valor. El bulevar está desbaratado y lo metieron en otras partes. Yo creo que al menos en un tramo más pequeño, 10 metros, 15 metros, no sé, yo creo que sí, de la línea de 20 metros. Para que la gente no toque un documento con un pretexto. Y ahí habría que analizar, yo creo que aquí tienen que usar ustedes son vialidades principales. O sea, el primer indicador, las más importantes. No necesariamente las más deterioradas, las más importantes que estén deterioradas. Ese es más o menos el criterio de hoy que. De ahí habría que hacer números, en números, 200, ¿y aguanta por este criterio? No, eso sobrepasa, sí. Habría que ver si no se priorizar su. Que ustedes prioricen, ¿no? Okay, entonces, eso es un paso que hay que priorizar. Sí. No, de hecho, esto no es algo definitivo, ¿eh? Sí. De aquí nos podemos salir. Sí. Sí, puede ser esto. No, yo coincido con varias, aún así de igual que coincido con varias. Yo descarto varias. Bueno. Yo también descartaría algunas, así como antes de no alcanza incluso para estas que están aquí. Vamos a tener que meter todo un ejercicio de priorización y definición de cuáles van a ser. Pero hay que partir de algo. Yo recomendaría otra cosa. El tiempo es aún no. El tiempo es muy, muy, muy corto para la ejecución de las. Yo creo que sí tenemos que ponernos como meta en el próximo mes definir dos o tres para empezar a importante. Y luego al mismo tiempo ir trabajando con otros. Eso te iba a decir, pues ahorita ya. Aparte de los cuestionamientos que ya tuvimos en cuanto a la utilización de la. ¿El partido sigue? Sí, fácil. Y la otra es, son los tiempos. Los cuestionamientos ya van a ser en cuanto a opinión, ¿para cuándo? Porque muchos tienen la idea de que se está pagando y hay incluso intereses sobre este dinero. No, hay alguien de tu partido que publicó que vamos a pagar 44 millones de euros de intereses. ¿De Arturo Pérez? No, muchacho. ¿De gobierno? ¿Sale a las intereses? Bueno, que los 100 millones de euros más son más 44 millones de euros de intereses. ¿Quién pagaría 44% de interés? Eso es absurdo. Bueno, pero sí tenemos que. Es absurdo. Tenemos que ponernos. Insisto, primero definir tiempo. Yo creo que ya estamos en el tiempo para definir obras y cuanto se tengan los proyectos ejecutivos, se libere el recurso y comenzar a hacerlas.
y trabajar en eso al mismo tiempo en los proyectos que siguen, porque viene la temporada de lluvias y luego vienen temporadas políticas y nos pueden ganar los tiempos. Yo sugeriría, pero no sé, yo creo que el primer paso es que partamos de algo de la comisión. La comisión de obras públicas, que creo que es la comisión más calificada para hacerlo, que partamos la comisión de obras públicas de que los 100 millones de pesos se pueden gastar en estas obras, en estas 10, 12, 10, ¿sí? Y ahí priorizar en paquetes de obra a lo mejor de 20 millones o de 25 millones, o sea, que ya no es una cantidad, para que lo vayas administrando, ¿sí? Y luego definir de esos 20 millones cuáles vas a hacer en el primer paquete, cuáles en el segundo, en el tercero, en el cuarto y el quinto. ¿Por qué? Porque también obras públicas tienen que terminar. Imagínense que abriéramos el bulevar, la Santa Gómez y Gabriel, que tienes que cuidar mucho eso. Tienes que cuidar la idea que no reviente la ciudad. Que no reviente la ciudad. Tienes que cuidar mucho eso. A ver, con estos 20 millones de pesos vamos a hacer esto, aquella y esta. Las que no tengan nada que ver. No te afecta. ¿Te parece que eso así más o menos? O sea, definir primero las 20 y luego hacer los paquetes. Sí. No, y como lo mencionaba Rosalena, o sea, hay que ver, o sea, no tiene que iniciar todo a la par, o sea, empiezas con una obra, aunque sean de puntos distantes, ¿no? Sí, eso es verdad. Inicias con una, y otra vas a la otra. Y hay paquetes, o sea, paquetes de licitación que tienen que publicitar hasta a lo mejor 4 o 5 horas, hasta 20 millones. Sí. En lo que estás ejecutando esa licitación, tú ya estás pasando otros. Por ejemplo, yo quería, a mí se me hace un buen inicio que ya traiga el arquitecto 20. A lo mejor para ser más práctico decía, ¿de estas 20 cuáles? Nosotros así ya palomeamos. Es. Esta ya, esta sí, va. Así es. Esta sí, esta sí. Ahora sí viene más o menos cuánto costaría cada uno. Tenemos un estimado. La 20, fue la primera que vi. Yo tengo otra propuesta. Ahorita no me
que ver, porque se necesita saber primero las calles para saber el costo. Vamos a tener que saber, ya habíamos hecho el hecho más. Sí, es el problema de muchos metros, anchos, exactamente. O sea, también ahorita no es, o sea, no es... No, vamos definiendo, calles para poder tener un costo después. Y ahorita es un costo, hacemos paquetes, hacemos un paquete de 20 millones. Sí, bueno, pero ahorita no vamos a definir calles, sí. No, yo tengo tu clase. Bueno, la idea nada más que esto es como un adelanto de lo que se considera prioritario. Eso que es lo que hay que necesitan. Sí, porque el primer todo. Así como eso, que hay que darle paso y a partir de ahorita, o sea, vamos a estar. Que ya tuviera un costo más representado para ver qué es lo que también te va a alcanzar. Y ya teniendo cuánto cuesta cada uno, ver qué vas a priorizar. Es que bueno. Ah, como mencionaba el primer Alejandro, somos la comisión indicada, ¿no? Para esto. Pero a mí sí me gustaría tener el diálogo primero, o por lo menos con el presidente, ¿no? Claro, se presentará la presentación. Pero es que si no, no vamos a avanzar. Yo estoy de acuerdo con Adriana. Vamos partiendo de algo y luego lo platicamos y que eso se modifique. O sea, no va a ser un dictamen de nosotros ya, ni un quebrantable. O sea, vamos partiendo de nosotros. La Comisión de Obras Públicas parte de estos costos y de este diagnóstico. ¿Cómo lo ves? Quita esta, pon esta y ya le vamos acomodando. Yo creo que aquí podemos avanzarle en las que son cuestionables, como dice Alejandro. Ok, podemos. ¿Cuáles son? Y para esas en particular que hay trabajando en presupuestos y en tiempos, etcétera, etcétera. Y a las violadas, yo creo, la que mencionaba ahorita Alejandro. ¿Cómo es? Vamos a hablar de la que mencionabas tú, la 20. Por el padre Chaque. Yo creo que es el orden, y ya vamos, sí, el orden. Desde arquitecto, ayúdame, que no pienso ver, desde qué calle hasta la Mallorca. La Manuel Doblada es desde Mallorca. Niño se lo dice. Hasta. Sí, adelante de la barca, que son, es prácticamente todo el costado del colegio Morelos hasta César González y una cuadra más. ¿Una cuadra más? Que es lo que se va a parte. Hasta la batalla de San Patricio. Exacto, los patios. Es una más de la batalla de San Patricio. Está muy pequeñita la letra, pero sí, es una cuadra de mano. Es una cuadra más de Cesario González, que eso es el que está en asfalto. Que está ya muy bien. Y también el tramo del colegio Morelos, ese tramo hasta Niños Héroes y el del parque está básicamente. Sí, pero no creo que ya hay un proyecto. También está. ¿Morelos a Niños Héroes? No, pero ese es Morelos. No, por Morelos. Todo el cuadro azul está. Ya lo autorizamos en el delante. Sí, director. Yo. Bueno, esta comisión es la 20. Sí, lo tiene. Bueno, es cuestión de enfoque, ¿no? El impacto que tiene es en ese barrio y es una obra relativamente, sí necesaria, pero que no te hace una conexión con realidades principales. Porque ahí la mano luego sí lleva hasta el centro, pues sí, usa mucha gente para bajar hasta el centro, ¿eh? De arriba. De Gómez Morín hasta el centro. Pues ese es el criterio que estoy usando yo. De Gómez Morín al centro. Algo que yo vería a mí como prioritario sería la López Mateos y esos tres ramales que tiene ahí. ¿Te fijas? La 1, 6 y 13. No, perdón. Están juntas las tres. Uh-huh. Es Matamoros, Ricardo Alcalá y el bloque con calles de Alcalá. ¿Te fijas con esa obra? Le das una solución a largo plazo a una zona completa de la ciudad. O sea, todo el impacto que tiene este. Pero no es López Mateo, es todo de la mera. No es Matamoros. Ah, Matamoros. Matamoros. Cruce de Ricardo Alcalá y el ingreso a. Bueno, la conexión con calles de Alcalá. De Ricardo Alcalá siempre no llegó recurso, ¿verdad? ¿Vale? De Ricardo Alcalá ya se iba a meter también con esta tiene un impacto en prácticamente en todo este sector. Porque te conecta con Niños Héroes, te conecta al. ¿Este Matamoros es en concreto? ¿Eh? Todo está totalmente concreto, claro. Les puedo dar mi punto de vista, digo, que yo considero para mí que es importante. Yo coincido con lo que es importante. Si de mí dependiera,
Yo lo que siempre le daría prioridad a los tramos de Gómez Morín, uh-huh, para dejarla terminada, los dos tramos de Tapia, Morelos y Jota Cruz Ramírez, porque es la entrada principal de la ciudad. Toda la gente me pide que viene de fuera y por ahí. El paso de la Rotonda y Padilla, que será a la autopista. Yo le daría a Gómez Morín, Jota Cruz Ramírez, Morelos, el grupo de Vías que tiene Obrero, que viene siendo Ricardo Alcalá. Y el par vial de la entrada de la ciudad. Yo lo personal, yo me enfocaría en eso. Entrada fuera de la carretera. Porque todas estas tienen un impacto en toda la mancha urbana. No es, por ejemplo, si te vas a las Sagrinitas, sí son necesarias las dos, pero es un impacto muy local ahí en las Sagrinitas. No son muy necesarias. No cumple el criterio de trascendencia. Sí, y estas son las, sí, esta le das una, incluso se complementan, ¿eh? La que tiene que ver con Matamoros, Ricardo Alcalá y la conexión a Cádiz de Alcalá es toda esa zona. Y tiene impacto casi hasta la otra zona, con el par vial de Doña de Carmen. Y acá arriba tiene impacto en el ingreso a una de las zonas principales de la ciudad, que son las que pasan a un costado de la avenida, de la avenida de la Luz. ¿Sabes cuál? No, se me hace muy bien. ¿Sabes de las que no están, cuál había pensado yo? La Mariano Jiménez del tramo de González Gallo a Gómez Morín. También mucha gente sube con Mariano Jiménez, es una zona con un tráfico impresionante. Ahí está mi partido, pero independientemente de eso, esté la prepa. Ah, pero si es de las salidas principales. Mucha gente toma ya Gómez Morín. Esa zona, esa calle. Pero bueno, podríamos revisar en un grado más abajo. Porque esa calle es la que te conecta con las colonias. Sí, sí. El tráfico local hay mucho. Mariano Jiménez está arriba. De hecho, aquí en el plano, que es un poquito bajito, pero están más claros unos polígonos en verde. Hay unos polígonos en color verde. Vamos a subirle más el tono, pero esos polígonos son los rojos. No, ya lo veo. Aunque no son entidades municipales, pero sí tienen polígonos, tienen que tú comentas que se a un lado del corredor número 12, tienen todo ese polígono de González Gallo hasta y vienen varios polígonos en verde. ¿Por qué no definimos estas que ya tienen aquí unas varias para que ya puedan hacer presupuestos más apegados? ¿Quién voy a pasar? ¿Dónde morir? A favor, ¿no? Yo creo que para este tipo de funciones debería estar el presidente y el tesorero. Pero tiene que ser el Si tú lo ves aquí, vamos a seguirlo, platicamos, vamos a platicamos y luego lo vemos. Ya debemos de la Comisión de la República, es una más. O sea, no quiere decir que se vaya a hacer, sino presidente. La Comisión de las Públicas creo que es. Y aquí está mi presupuesto. Podemos iniciar con cualquiera de esas. Sí, dale 15 o 20. Ya con presupuesto cerrado, no me hable, porque es más suficiente. A lo mejor si ustedes definen o se prevén aquí, si coincido que Fred ya llega con una propuesta concreta. Sí, ¿les parece bien? Para avanzar, ¿les parece bien esas que podemos empezar con esas que se mencionaron ahorita como prioritarias? La 13, la 1, la 6, la 13. La 1, la 6, la 13, la 2. A ver, vamos en un paquete, ¿sabes? Ya es un paquete, ¿no? Ya es un paquete para que se haga un presupuesto de las que creemos que esas no se deben de quitar. La 4 las arrancamos. Sí, con esas arrancamos. O sea, esas pudieran ser ya. Pero también aquí hay que ver que en este paquete no tengamos prioridades que nos permiten mucho la movilidad. Sí, también. Bueno, yo me refiero a que para que ellos puedan trabajar en el presupuesto. Sí, ya. Y ya presentarlas ahora sí. Ya le terminamos. Sí, partir de algo. Yo lo que le voy a partir de algo. Sí, o sea, ir teniendo algo ya. Ir aterrizando con cosas. Y ya déjame. Ya está, la 1. Pues sería 1, 2, 1, 13, 6. La zona por área 6. 1, 13 y 6. Sí, que me parece bien que sea por áreas por lo que hemos platicado, ¿no? Que no se interrumpa todo el proceso de acción, porque ya tiene impacto. ¿La que sigue? ¿La 2? La 2 y la 3. 2, 2 y 3. 2, 2 y 3. ¿2, 2 y 3? Sería otro paquete. Son 3 tramos por Gómez Morín y Cacaralbo. ¿La 4 y la 5 en la Colonia del Carmen? 4 y 5. Sí, eso no te interfiere en nada. El parial. Y ahorita le dejamos ahí.
A veces más. Sí, ahorita sí somos más. Vamos a ir haciendo los accesos en parte de Mario de Sinfante Cruz de Mire. Ya quisiera sacar cualquiera de estos. Vamos trabajando con esos tres. ¿Les parece? Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, pero son como paquetes, ¿no? O sea, sería el 4 y 5 en la Colonia del Carmen. El 13, 6 y 1. 3, 6, 1. Ricardo Perlama, ¿todos? 13, 6 y 1. Ricardo Cataratas. ¿Pero son los Cataratas? Ah, los de Cristo Rey. Sí, 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 son tres tramos que salen en asfalto. Esta de salida. Del 2-2, la primera que se va a caer. Hace eso y después hacer con los de Gómez Morín. Para que no se suba la vista. Por eso se programa el Morín. Pero es lo mismo. Y es que la cosa va a quedar 2-2. Y luego vamos a bajar los tramos que lo ponen a la gente. Y se puede programar por partes. Y llevarlo de tarea eso. Mete ahí mismo la de Gómez Morín. Porque es la misma obra. A lo mejor se la vas a dar a la misma empresa. Lo que sí es que la haces por etapas para que no cortes todo Gómez Morín de chilladazo. Sino que empieces por la Caracas y luego lo de Gómez Morín debajo. Entonces, ¿y ahora te damos a hacer el área de los cuatro carriles centrales del circuito? Nos tenemos también en Guadalupe. Y ven si pudiéramos sacar otro tramo con el carro ahí con la carrera. Déjame una cara, ¿por qué no haces un tramo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué A ver, entonces iniciamos o dejamos como pedir. O sea, aprobar. Preautorizado. Preautorizado y pedir el presupuesto de obras públicas y planeación de obra de del siguiente primer paquete de obra. Así lo vamos a llamar, primer paquete. Sí. Y ya después ya nos pedimos un presente con lo que son obras públicas. Pero ya tenemos algo. Sí. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Sí. Gracias.
corriendo. Ahorita la pista es que la gente vea que se piensa. Lo que decidieron ahorita, ya lo vamos a trabajar aquí. Y para ya ver los próximos días, el mismo presupuesto, ya más concreto. Y cuánto nos lo ya tú sabes, ya por el presidente, y luego ya tenemos a lo mejor una reunión con todos los regidores. Y ya de una vez me pedí algo puntual. Perfecto. Estas decidieron una vez trabajar. Thank you.
Es una cuadra entera. Hablas de otro del plano. En el plano debe estar señalado el genio. Bueno, está una foto panorámica que está atrás. Pero si está ahí, es una belleza, una corriente está ahí. Mira, ahí está. Ahí se le ve. ¿Quién te dice que es esto? ¿Quién es esto? Construcción de línea de agua potable en la comunidad de Lagunilla, Cerro de la Campana, municipio de Tepatitlán, diciembre 1765. Y luego construcción de redes de drenaje en la colonia Los Fresnos de Agua de la Cruz. $381,000 es la pregunta. Construcción de redes de drenaje en la calle Cruz en Ojo de Agua de Latillas por $256,000. Empedrado de caminos en la comunidad de Los Santos, municipio de Tepatitlán, $189,000. Construcción de drenaje sanitario y baños en la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla en la comunidad de San Carmencate, municipio de Tepatitlán, por $470,000. Y construcción, construcción de drenaje sanitario y baños en la escuela primaria Niños Héroes en la comunidad de Los Charcos, municipio de Tepatitlán. Y construcción de drenaje sanitario y baños en la escuela primaria Niños Héroes. Ya, Terco. La pusieron dos veces. Las pintas ahí. Yo creo que esa es la misma. La misma. ¿$470? ¿Cuesta tanto? ¿Por qué no tengan drenaje? Ay, no. Pues les van a mandar el colector. Le van a mandar todo el colector. Más que van a tener. ¿Por qué no van a llevar el colector? Tienen en los chacos. Pero dice que. ¿Y baños? ¿No vamos a hacer los baños? O sea, en la escuela primaria. ¿A mí los baños de salud? Sí. Lo que pasa es que no tenemos rosa. Eso va a ser, por eso funciona tanto, así que es un poco positivo. Exacto. A la cosa que ya no sirve, que es la arena. Esa es, ¿no? Sí, sí. A ver. ¿No era esa la cosa que no funcionaba? Creo que sí. Sí, a lo mejor va a ser una conexión ahí, tendría que hacer algún trabajo complementario. Todo. Sí, es la misma, ¿no? Las tres últimas son las mismas. La arena, la primera, sí, también. Y eso es lo que estaba hablando, arquitecto. Eso es lo que solicitó a gente cuando se hizo el... Sí, las dos últimas son la misma. Sí, la última es 409. Sí. Y es cuando sí están en el acta de priorización de obras, están en el acta. ¿Y está? Bueno. Ah, pues adelante. ¿Cuál es el sal? Curso, ¿cómo llega? Es que miren, abarca todo. No tienen fosa, no tienen depósitos de agua, no tienen nada. Hace de mucho. Me parece perfecto. Todo bien, pues sí. ¿El encargo el tramo de Cerritos del ingreso Cerrito de Regidores? No, porque los salidas sí los. ¿De verdad es cuando quedamos? El encargo sí, ahora les escucho, Regidores. ¿Has estado en Ciudad de la Cámara? Sí. Nos llegó una solicitud, bueno, en realidad llegó al presidente y nos llegó una copia de los regidores, creo que todos la tienen. Es una solicitud por parte del órgano técnico del Colegio de Arquitectos que quiere participar en en la organización de las calles. ¿Qué vimos entonces? Pues comentárselos aquí, no sé qué opinen. Yo creo que entre más seamos es más difícil. Bueno, igual vas a cambiar un poquito, ya lo tocamos. Sí, y el otro asunto, el otro día salió y mucha gente trae el tema de la construcción que se está haciendo además en Castellano. Entonces, yo me di la tarea de investigar cómo está el rollo. Cuenta con una licencia de construcción
y con un permiso de parte de la Secretaría de Cultura, que aquí está por escrito. ¿Permiso de construcción municipal? Sí, el municipal y la autorización de la Secretaría de la Cultura. ¿Quién está ya correspondiendo? Hubo quien llamó a Lina, vinieron los representantes de Lina y por la edad de la construcción vinieron y lo dejaron por escrito. A nosotros nos compete, la instancia que le compete es la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura de Terminio. Si tienen ellos el permiso de la Secretaría de Cultura, tú como municipio no puedes negarse. Así es. Y entonces aquí traigo copias y pues lo quería. Que se ve feo el cochecito, pero. Sí, sí. Sí, que al final de cuentas, pues a la mayoría que se termina, pues ya se ve el conjunto bien, ¿no? Ahorita se ve el mapa. Sí. Pero ya se ve terminado. Entonces, ¿cuál es? Una información relativa a la obra. Es una investigación. Trae todos los permisos, le dieron copias de la Secretaría, todos los permisos de la Secretaría. Así que bueno, lo presento para que, igual como ha sido un tema muy polémico en toda la ciudad, pues que quede claro que tienen todo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues siendo la 1 de la tarde, las 12:59 para ser exactos, damos por concluida nuestra sesión de la Comisión número 5. Gracias.